Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a La Palabra de Vida, una vez más con ustedes su servidora Mitzi Gibson. No solamente es un placer estar con ustedes, pero es un placer dar la palabra de Dios. Imagínense ustedes que si Dios no estuviera dentro de nosotros, si Dios no nos diera la vida eterna para estar con Él eternamente, pero si no nos diera la vida ahora que estamos aquí en esta tierra, estaríamos perdidos. Porque antes de conocerlo a Él, antes de dar nuestra vida a Cristo Jesús, estábamos perdidos, muertos en vida, éramos zombies. Estábamos caminando en vida, pero íbamos a morir, íbamos a ir directamente al infierno. Pero con toda la razón de Dios y el poder del Espíritu Santo, que siempre está acercándose a las personas que necesitan salvación, yo por lo menos pude encontrar lo que el Espíritu me estaba diciendo, que viniera a la iglesia donde yo fui y recibir la salvación. Es amazing, es algo sobrenatural, sobrenatural, que cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, tú sientes la diferencia en tu cuerpo, tú sientes vida, tú te sientes animado, tú te sientes fuerte. Y yo no sabía nada de Dios, pero eso fue lo que yo sentí. Yo sentí que todo se había caído de mí, la pesadez, la oscuridad, el dolor, sentirme sola. Porque a veces nos sentimos solas. Puedes estar acompañado de 1,000 personas, pero te sientes sola o solo. Y así fue que a mí me pasó. Yo sentí que algo precioso vino en mí, pero no sabía cómo explicármelo. Porque yo no conocía a Cristo, yo no conocía nada. Pero solamente sé que yo sentí, una nueva vida en mí, la vida que Él me ha dado ahora para vivirle. Perdónenme que estoy un poquito resfriada, no resfriada, sino como ronca, porque he estado hablando mucho, no hablando mucho, le enseñando también. Así que, pero de todas maneras quiero traer la palabra, porque no quiero que nada se pierda cuando es la palabra de Dios que viene. Porque Él me va a ayudar a hacer el estudio, me va a ayudar a terminar el estudio y me va a ayudar a decir lo que yo tengo que decir y lo que Él quiera decir también. Amén. Voy a empezar en el libro de los Salmos, en el capítulo 12, versículos 6 y 7 hasta el 8. Las palabras del Señor son puras. Son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es pura. Cada palabra que nosotros hablamos es la palabra pura de Dios que viene del cielo, del mismo Dios verdadero. Esa palabra pura, esa palabra solamente es con decir pura y refinada. Quiere decir que la palabra de Dios no solamente es pura, sino va a refinar a nosotros como si fuera una joyería. Somos, como dice Él, somos un diamante de Él. Y Él nos está purificando para hacer que ese diamante se vea hermoso y sea caro, pero caro en lo que quiere decir, que la vida de Él está en nosotros. Y el que la pueda ver, puede bendecir al Señor y puede bendecirnos a nosotros. Qué bonito saber que Dios nos ama. Y sigue diciendo así, tú, Señor, nos protegerás. No solamente Él dice que las palabras de Él son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol, pero entonces sigue diciendo que nos ha purificado, que su palabra es pura y cada vez que hablamos su palabra sentimos más vida, porque la palabra de Él es vida. Y hablando la palabra tenemos más vida y más vida y más vida, porque es la fuerte, es el alma de Él, es el Espíritu de Dios. Y dice así, entonces Él, para darnos más fuerza todavía, dice en el versículo 7, tú Señor, o decía David, tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente. Amén. Cualquiera persona que quiera venir en contra tuya, lo dice bien claro David, porque él pasó por todo ese sacrificio. Él estuvo perseguido por Saúl, el rey. Él estaba perseguido por muchas personas, muchos reyes. Y él dice aquí, tú, Señor, nos protegerás. Pero antes de decir eso, él dijo, las palabras del Señor son puras. Quiere decir, porque él siempre confiaba en Dios.
Él siempre confiaba que Dios lo iba a salvar de cada peligro, de cada cosa, y por eso decía él, la palabra Señor, del Señor son puras, son siete veces purificadas. Es decir, que tú haces una oración y esa palabra ha sido purificada siete veces y la oración se va a, manifestarse. Se va a manifestar. Quizás se demore, pero solamente Dios sabe por qué se demora. Pero sí se manifiesta, porque la palabra de Dios es pura. Y cuando dice que es pura, es verdad. La palabra de Dios es pura, es verdad. Y dice así David, tu Señor nos protegerá. Y dice, mira cómo lo dice, nos protegerá. Está hablándose todo el army que él tenía. Tu Señor nos protegerá, tú siempre nos defenderás de esta gente. Aun cuando los malvados sigan moreadeando o rodeándonos y la maldad sea exaltada en este mundo, tu Señor nos seguirá salvando. Si no fuera porque estoy en el televisor dando el programa y si estuviera dando este estudio en una iglesia, en cualquier otro lado, yo diría que ya terminé el estudio. Porque aquí lo dice todo. Aquí me está diciendo él y nos está diciendo a todos nosotros que su palabra es pura y tenemos que creer en él. Que él es un hombre, no solamente como Dios, sino como hombre también que vive en nosotros. Él es un Dios que cuando él habla, se mantiene y se purifica todo lo que él está, las personas que están al lado de nosotros. Por eso es que Dios dice, manténganse unidos en la iglesia, manténganse unidos como grupo, porque cada vez que nos unimos como grupo, entonces la fuerza de cada uno que tiene, está hablando la palabra, nos cubre a cada uno, nos cubre a cada uno. Y tenemos que estar seguros de eso. Y cuando dice él que tú nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente. ¿Qué gente? La gente que el diablo quiere usar en contra de nosotros. El diablo quiere usar todo lo que es para destrozar, pero Dios está allí para darnos la fuerza y la victoria. Porque él lo dijo bien claro. Aun cuando los malvados siguen moredeando o rondeándonos y la maldad sea exaltada en este mundo, tú estás conmigo. Bendito sea el Señor. Ahora sí, voy a seguir hablándole a ustedes del estudio de que tengo preparado, que el Señor preparó para ustedes. Y se llama, el título del estudio es un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu humilde. El que tiene un espíritu humilde puede acercarse a Dios y poder comunicarse con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos ese espíritu. Un espíritu que no solamente nos lleva a nosotros a Él, pero nos atrae a Él, porque Dios es santo y Él es gloriosamente santo, no solamente, pero Él es santificado y nos ha santificado a nosotros también. Ahora, en el libro de Isaías 57, voy a leerles lo que la conexión del Salmo 12 conectado con el versículo con Isaías 57. Dios es grande y maravilloso. Y dice así el 57, el versículo 14, voy a empezar. Consuelo para los, es lo que Él va a hacer. Él nos da consuelo para los contritos. Los contritos quiere decir una persona que está triste, una persona que está acongojada, una persona que ha sido maltratada por otra persona o una persona que ha sido cualquier cosa que haya te esté mortificando. El que habita en las alturas, como dice el Señor, el que habita en las alturas exalza no solamente a los lugares donde para o donde camina, pero son más altos los pasos de nosotros cerca de Dios. Bendito sea el Señor. Entre más estamos con Él, más cerca estamos con Él, más cerca estamos llegando a la gloria de Dios. Es decir, no que estamos llegando al cielo, sino que estamos llegando a un camino más grande, un escalón más grande, y subiremos la escalera más y más hasta que llegamos al punto que estamos bien amarrados con Dios, bien unidos con Dios, y respetándolo, llamándolo fuertemente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que dice así el versículo 14. Construyan, preparen el camino. Quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque lo dice el excelso y el sublime. El que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Pero también con el contrito y humilde de espíritu.
con el contrito y humilde de espíritu. Él dice que él está viviendo, él está sentado en el trono en el cielo, pero él dice que también habita, está habitando en nuestro cuerpo. Él dice que habita en nosotros para también el contrito, humilde de corazón, humilde. Cuando Dios habla de humildad, es una humildad que nosotros debemos vivir diariamente. Ser humilde. Eso no quiere decir que deje que la gente camine encima de ti, no. Humildad quiere decir que no importa lo que pase, confía en que Dios está contigo y que Dios te va a sacar, o te ha sacado, o te va a defender, o te va a subir. Pero siempre Él va a ser el que gane, el que haga la pelea y te dé a ti la victoria. Tú no tienes que pelear, Él pelea. Pero tú ganas la victoria que Él gana. Por eso es que yo lo amo tanto, porque yo sé que Él es un Dios puro, un Dios de verdad, un Dios que sabe y nos dice cómo vamos a pasar nosotros los días diarios. Y sigue diciendo así, pero también vivo con el contrito humilde de espíritu. Recuérdense que estamos hablando, del estudio pasado estábamos hablando que Dios nos ha dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Así que esta es la parte del segundo estudio. El espíritu y el corazón nuevo. Aquí hoy vamos a estar hablando del espíritu, de lo que es el espíritu. Y aquí nos está diciendo el Señor que Él habita en lugar santo, sublime, pero también con el contrito, humilde de espíritu. El contrito humilde de espíritu. Él está viendo que el espíritu tiene que humillarse, no solamente para que tú aprendas a conocer al Espíritu de Dios y dejar que el Espíritu te ayude, pero humillarte a ti, no como una humillación del hombre, no. Una humillación que tú vienes a Dios y tú humillas a Él, te entregas a Él con el corazón limpio, un corazón deseando estar con Él. Eso es lo que Él le llama humilde. Mi litigio no será eterno, dice Él, ni estaré siempre enojado. Cuando cometemos errores, dice Él bien claro, porque Él dice así, quiero alentar los corazones de los quebrantados. Él quiere alentar los corazones del quebrantado. Y mi litigio, es decir, no será eterno, o sea, estar enojado, dice Él. No va a ser eterno, ni estaré siempre enojado, porque antes de mí desfallecerían todos los seres vivientes que yo he creado. Vemos entonces que sigue diciendo, la codicia de mi pueblo es irritable, por perversa. En mi enojo, lo que es castigado, le he dado la espalda, pero él prefirió seguir el camino malo. He visto sus caminos, pero los sanaré. Los guiaré y los colmaré y les daré consuelo. Yo los haré que lloren por él. Les haré proclamar esta alabanza, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Bendito sea el Señor que es grande y poderoso. Solamente Él puede hacer estas cosas maravillosas. Aquí Él está hablando de que Él iba a sanarnos a todos nosotros. Él está hablando aquí con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba completamente dándole la espalda al Señor que los había salvado, que les había dado la fuerza y los había alejado de tanta maldad de otras naciones. Pero Dios dice, va a llegar el día, porque esto es lo que Él dice aquí, va a llegar el día. He visto, y a pesar de que he visto los caminos en que están caminando mal, que están caminando en contra de mí, dice Él, pero yo los sanaré. Yo los sanaré, va a llegar el día que yo los sanaré, porque ustedes van a llegar a mí llorando. ¿Y qué coincidencia? Cuando yo llegué a Dios que no lo conocía y una persona me estaba hablando de que ella había conocido al Señor y que estaba contenta, que estaba feliz, yo decía para entre mí, yo no entiendo lo que ella me está diciendo, pero si ella es feliz, porque ya yo la conocía antes y si yo la he visto que había cambiado, yo dije para mí, tiene que ser que ella tiene ese Dios que es verdadero, que yo nunca lo he conocido, lo sé que existe, pero nunca lo he conocido. Personalmente, y digo personalmente, es de espíritu a espíritu. Pero cuando llegué a Él, me acuerdo que yo dejé mi casa, llegué a Él y llegué a ese lugar donde yo estaba, que es una iglesia, y estaba yo en lágrimas, porque me sentía sola, me sentía derrotada, me sentía que nada, por más que trabajaba, nada surgía a darme la felicidad que yo deseaba.
Me sentía que no podía tener más felicidad. Pero, así mismo dice él aquí, yo los guiaré. Tú vienes amillonando, pero yo te guiaré y te colmaré de consuelo. Vienes amillonando, pero yo te colmaré y te daré consuelo. Y eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Me asombro de que esto yo lo veo ahora. No lo había visto antes. Y me alegra que lo vea enfrente de la cámara. Porque así es una visión clara que me ha dado el Señor delante de todos ustedes para que ustedes se den cuenta que el Dios vivo sabe cómo y cuándo decir y hablarle a los corazones que están viendo el programa y los corazones que están tristes. Porque tiene que ser que hay corazones que están viendo este programa que están tristes. Pero yo les digo a usted, hermano y hermana, si tú eres esa persona que estás triste, aquí dice el Señor, yo ven a mí, aunque no estés llorando, ven a mí, no necesitas estar llorando. Yo lloré porque yo estaba diferente. Cada persona tiene diferente manera de el cuerpo de responder. Si tú no estás llorando o estás nada más que sabiendo que te sientes mal, Él lo dice, yo te voy a guiar, yo te voy a colmar y te voy a dar consuelo. Y no solamente te voy a ayudar y te voy a dar consuelo, sino vas a estar diciendo esta alabanza. Paz a los que están lejos. Porque una vez que tú conseguiste esa paz, tú vas a pasar la misma paz a otra persona, a los que están lejos, a los que están cerca. Tú vas a pasar esa paz y esa paz yo la paso. Esa paz todos nosotros la pasamos, una manera u otra la pasamos. Nadie ha dejado de pasar esa paz. Porque siempre hay alguien que te da un consejo, esa es paz. Alguien que te alienta, esa es paz. Porque el Señor está hablando por medio de esa persona. Así que dice Él, paz para los que están lejos y paz para los que están cerca. Pero los malvados que no quieren todavía rendirse y humillarse a mí, son como un mar agitado. Los que no están de acuerdo con lo que Dios quiere que ellos hagan, que vengan a Él, que se humillen para recibir a Cristo como Salvador. Dice, pero los malvados son como el mar agitado, que no pueden calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice Dios. Yo no le estoy acusando a ninguno de ustedes, pero miren lo que el Señor está diciendo. Si alguien de ustedes está mirando este programa y no han conocido a Cristo Jesús como su Salvador, es tiempo que lo conozcas. Es tiempo que te entregues a Él, porque Dios dice que Él te está esperando. Él te está esperando. Te ha leído, yo he leído todos estos versículos con un corazón contrito, porque Dios no está acusando. Dios quiere salvar. Dios quiere evitar. Dios quiere que todo el mundo se dé cuenta. Ahora, en el mismo el libro de Isaías, el 43, voy a leer. Dios es bien grande. En Isaías 43, 19, 21 voy a estar leyendo. Y dice así. Gracias, Señor. Gracias, Señor, tú eres grande. Thank you. El hombre y la mujer que quiere doblar su rodilla en frente de Dios siempre será bendecido, porque ese es un corazón humilde, contrito, un corazón que se arrepiente de las cosas que ha hecho. Así que vemos entonces el versículo 19, dice así. Olviden las cosas de antaño. Voy a empezar el 18. Olviden las cosas de antaño. Ya lo vivan en el pasado. Amén. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo para ti. Voy a hacer algo nuevo. Te está hablando a ti, los que están mirando este programa. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? ¿No te has dado cuenta? Tienes 3, 4 días, 2 semanas que estás sufriendo, que quieres salir de esa agonía y el Señor te lo está diciendo aquí. La pesadez que tengas, el dolor que tengas, el problema que tengas, Él dice que Él te va a ayudar, te va a aliviar y te va a dar lo que necesitas. Porque Él lo dice bien claro, olvida de las cosas que te mantienen triste, te mantienen ocupada con agonía de corazón, agonía de pensamiento. No vivas del pasado, ven a mí, dice el Señor. Voy a hacer algo nuevo.
ya está sucediendo. Yo estoy hablándote, ya está sucediendo que estoy haciendo algo nuevo contigo. Te estoy hablando en tu corazón, te estoy hablando a tu espíritu, te estoy hablando a tu alma. Algo nuevo te estoy haciendo en tu presencia. Ya está sucediendo, no te das cuenta, no te sientes más que alguien te quiere decir algo para que tú seas calmado y calmada. Y sigue diciendo, estoy abriendo un camino en el desierto, o sea, donde tú te sentías sola o solo, te sentías completamente alejado de todo el mundo. Dice él, yo voy a abrir ese camino para que tú pases y vengas donde yo estoy. La soledad no te va a dejar apartarte de Dios, no. Dios te está diciendo, ven a mí, yo quiero que vengas a mí. En el libro de Isaías, otra vez, 61, voy a leer. Todos estos versículos me están dando, ¿cómo te puedo decir? Me está moviendo el corazón y el alma porque son cosas que yo he visto que ha vivido en mí. Y Él quiere que viva en ti, el que está mirando este programa. En Isaías 61, 1, 3 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Eso es lo que Él quiere, darte el Espíritu de Él, el Espíritu de Él esté sobre ti. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Ahora, eso estoy haciendo yo. El Señor me ha ungido a mí para anunciarte las nuevas obras que el Señor quiere para ti y para todos los que están mirando este programa. Él dice, y está aquí hablando como Cristo Jesús. Aquí se dice que es el Cristo Jesús que está hablando. El Espíritu del Señor es omnipotente, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. A proclamar liberación a los cautivos. Los que tienen problemas, que están cautivos, que el diablo los quiere cautivar a ustedes. Grande es el Señor. Y libertad a los prisioneros. Para calmar a los cautivos y libertar a los prisioneros. No son los prisioneros que están solamente en las cárceles, no. Tú puedes estar prisionero, no estás en la cárcel, pero estás prisionero en tu casa, estás prisionero en tu trabajo, porque no tienes paz, no tienes tranquilidad. Estás en una prisión que no te deja salir ni vivir la vida como debes vivirla. Y sigue diciendo, y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Estoy pregonando el año del Señor. Y el día de la venganza de Dios para Satanás y a todos los que están en contra de nosotros. Ahora, esto está hablándose en el Viejo Testamento, en el capítulo 61 de Isaías. Ahora yo les voy a leer a ustedes en el libro de San Lucas, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, para que ustedes se den cuenta ustedes cómo Dios trabaja y qué maravilloso es su mando. En el libro de Lucas, capítulo 4, voy a leer el versículo 19. Thank you, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y dice así. Gracias, Señor, gracias, Señor. Estaba Cristo hablando con los fariseos y estaba hablando con todo el pueblo que estaba oyéndolo. Y ya él había dado el servicio en la iglesia. Él se paró de enfrente de todo el mundo y está dando el servicio en la iglesia. No les puedo decir, no lo puedo leer todo porque ya pronto voy a terminar el estudio. Pero pueden leer todo el libro de San Lucas, versículo 3, todo el capítulo. Y el versículo 18 dice así, y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió a la terraca Herodes por el asunto de su cuñada, Herodías no quiso responder. Pero mire lo que dice aquí, bien claro. Dios no solamente está hablando con ellos, pero también está hablando con nosotros. Y dice así Cristo cuando terminó de dar el servicio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.
Las mismas cosas que él habló en el libro, el Viejo Testamento, lo está hablando en el Nuevo Testamento. Él quiere dar la salvación a todos. Cristo murió para darnos la salvación. Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Él dio su alma para que nosotros, el alma de nosotros esté tranquila. Así que debemos tener no solamente la seguridad de las cosas que estamos viendo, sino la seguridad de que Él es God, Él es Dios. Y Él está con nosotros y Él quiere nada más que la paz y la tranquilidad. Cristo murió por todos los problemas que se nos presenta. Ya todo eso pasó 2000 años atrás, más de 2000 años. Pero Cristo quiere que nosotros ahora vivamos la felicidad y la paz y la tranquilidad que Él trajo cuando resucitó de entre los muertos. Y nos ganó a nosotros cuando recibimos a Cristo como Salvador. Ahora somos una nueva creación. Somos libres de toda la creación vieja. Somos una nueva creación. Ya no existe lo viejo. Estamos viviendo una vida nueva. Así que, por lo tanto, debemos nosotros acordarnos que Cristo como Salvador, esta lección que ha dado hoy, el significado de cada palabra que Él nos ha dado, es una grandeza para mí, porque estaba viviendo yo, hablándoles a ustedes, yo estaba viviendo todo lo que pasó conmigo antes de yo conocer a Cristo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, di conmigo esta oración. Señor, yo soy una persona pecadora, un señor o una mujer pecadora. Necesito decirte que mis pecados han sido grandes, pero también sé que tú eres Dios y mandaste a tu Hijo a morir por mí. Yo recibo a Cristo Salvador como mi Salvador. Yo recibo a Cristo tu Hijo. Él es el Salvador y lo recibo como mi Salvador. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo a morir por mí. Yo recibo a Cristo y no solamente lo recibo, ayúdame a recibir también al Espíritu Santo, que es el que enseña y nos va a ayudar, me va a ayudar a conocer a Dios, a conocer al Hijo y a conocerlo a Él también. Si tú tienes algún problema o necesitas sanidad, llámame, es claro, el teléfono es 254-289-9600. Yo no te voy a ayudar al problema, sino yo voy a orar para que Dios te ayude en tu problema. Él es el que hace el milagro, es el que da la sanidad y Él es el que da la salvación. Si no has sido salvo o salva y quieres ser salvado o salvada, llámame y podemos hablar en el teléfono y recibir tú la salvación. Yo quiero que tú sepas que Dios te ama, te está buscando. Él sabe que tú lo necesitas ahora. Este es el tiempo tuyo para entregarte al Cristo Jesús, nuestro Salvador. Llámame por favor, porque Dios quiere que tú tengas la paz y la tranquilidad. Y por favor, quítate del pensamiento que quieres matarte. Quítate eso del pensamiento. Eso no te va a dar nada. Yo te he dado toda la palabra para que tengas vida. Así que apártate de ese pensamiento. En el nombre de Cristo Jesús, yo acuso a el diablo mismo que te está poniendo eso en la mente y que la palabra de Cristo que oíste te dé más ganas de vivir y conocerlo a Él. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Que Dios siga bendiciendo tu hogar, que Dios siga bendiciendo tus hijos, tu trabajo, a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sea. It's the Word of Life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.